En un duelo épico que mantuvo a todos al borde de sus asientos en las eliminatorias para el Mundial 2026, el enfrentamiento entre Colombia y Brasil no solo dejó al público emocionado, sino que hizo brillar a Luis Manuel Díaz como protagonista principal al presenciar los cruciales goles de su hijo Luis Díaz. La emoción se desató al minuto 74 cuando el delantero colombiano clavó el gol espectacular de cabeza tras innumerables intentos aprovechando un preciso centro de Cristian Borja. Las cámaras capturaron el conmovedor momento en el que Mane, abrumado por la emoción, no pudo contener las lágrimas, mientras que su esposa Silenis Marulanda, quien también fue víctima del secuestro del ELN en octubre de 2023, lo abrazaba en medio de la euforia y ante la mirada de miles de espectadores. Posteriormente, el juego se intensificó con un nuevo gol después del empate, cuando el equipo dirigido por Néstor Lorenzo consiguió una jugada determinante. James Rodríguez ejecutó un centro magistral que permitió a Lucho superar a los defensores brasileños y anotar el segundo gol para Colombia, un momento que también fue capturado por las cámaras, revelando la inmensa emoción de Luis Manuel al ver a su hijo triunfar. La alegría fue tanta para Mane que algunos temieron por su estado de salud. Sin embargo, a pesar de sus 56 años y de haber pasado 12 días en cautiverio, su salud parecía estar en buenas condiciones, permitiéndole presenciar los últimos 15 minutos del partido hasta el pitazo final. Tras la contienda, Luis Manuel Díaz expresó su alegría por la victoria del seleccionado colombiano, destacando la importancia del triunfo sobre Brasil como un momento histórico para el fútbol nacional. La emoción y el orgullo del padre se combinaron con la brillante actuación de su hijo, creando un momento inolvidable para ambos en este camino hacia el Mundial.